sorprendimos cuando apareció en los medios una chica, en realidad por Twitter apareció, se llama Mariana Rodríguez, rubia ella, que confesó, mandó al frente al jugador de Boca, Andrés Chávez, que fue el goleador, ¿qué dijo que es? Que había pasado la noche. Entonces, exactamente, para corroborar, para mostrarles a todos que había estado con el señor Andrés Chávez, mostró foto del tweet. Ahí está. Andrés Chávez es jugador de Boca, es el que marcó el tercer gol en el triunfo del domingo. Y bueno, ¿de dónde viene Andrés? Viene de Banfield. De Banfield. Parece que le gusta. Mira, a Palermo cuando se fue de Boca, también. Cuando Palermo se retiró de Boca, le regalaron un arco. No. Me dicen que con Chávez se está muy contento. Le van a regalar el travesaño. Pero van a regalar por partes. ¿Por qué es goleador? Claro, exactamente. Bueno, este muchacho que metió el gol parece que fue a festejar con esta chica, Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez lo mandó al frente, no por ser travesti, lo estamos hablando, sino porque le sacó fotos a él desnudo y después sacó fotos del carnet de la obra social. Hoy Dani no sabe el cuidado que hay que tener. Sí, sí, cuando te vas no dormir. Quizás el muchacho se enamoró. Claro. Y aparte de su intimidad. Pero por eso no estábamos jugando si estaba bien. A mí el otro día, por ejemplo, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Me sacan una foto, podés creer, acá en la puerta del canal, yo saludando. A ver, le voy a dar un beso a Alexis. Según de dónde se toma, parece un beso en la boca. Claro, tal cual. Me sacaron con una chica que trabaja acá y está en otros medios. Y ahora a lo mejor inventan un romance. Y ahora dicen que yo le estaba dando un beso en la boca, tuve que explicarle en mi casa que es mentira. Bueno, lo último de Mariana Rodríguez es que ella, acá la tiene a Mariana Rodríguez, por si la quieren ver acá. ¿Serán verdad estas fotos? Mira, acá lo tenés. No, esta es Mariana Rodríguez. Porque lo fotografió él y el carné, como dice. Bueno, acá está, ahí está, Mariana Rodríguez. ¿Sabes lo que dijo en las últimas horas que apareció en los medios? Que su inspiración, Mariana Rodríguez. La inspiración es Griselda Siciliani, que quiere hacer una carrera como la de Griselda Siciliani y que su sueño es trabajar con Adrián Suar y hacer un espectáculo como el que está haciendo Griselda Siciliani. Todo eso declaró. Todo eso declaró en estas últimas horas. Sí, sí. Por eso es todo esto. Muy bien, esa es la original. La original, esa es la original. Ah, esa es la mujer de Suar. Claro. Qué linda. Divina. Bueno. Muy bien, chicos. Salsa.